Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo a esta nueva edición de Marvel Zombies que vamos a tener circulando como parte de las novedades publicadas por Smash Comics México en nuestro país durante este cierre del mes de octubre. Así que sin más ni más, echémosle un vistazo a absolutamente todo. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son los extras? ¿Cómo está el papel? Todo lo vamos a checar en un momento más, no sin antes recordarles suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno, pues resulta innegable que Marvel Zombies es una serie ya bastante conocida y vista en nuestro país, pero si la siguen publicando es porque la gente la sigue pidiendo y la sigue consumiendo aparentemente. En esta ocasión, la saga hecha por el creador de Walking Dead, Robert Kirkman, se nos ofrece con una presentación bastante especial que contiene la miniserie 1 y la miniserie 2 de toda esta saga, además del one shot titulado Marvel Zombies Dead Days, publicado en 2007. Marvel Zombies es toda una tradición ya, tiene un montón de locuras, un montón de portadas e imágenes que se salen por completo de lo ordinario y por completo de lo que estamos acostumbrados a ver en el universo Marvel, y es ahí donde creo yo que obviamente radicó su enorme éxito, en ofrecernos cosas que nunca habíamos visto sin dañar en lo absoluto la continuidad de ninguna manera. Esta edición se prestó mucho para coleccionar, comentarla y además de todo crear bastante plática entre los lectores, gracias al montón de sucesos extraños que se nos presentaron a manera de cascada, y vaya que hay varias cosas aquí que califican como una auténtica locura. Esta edición en su totalidad consta de 336 páginas y son 11 cómics aquí recopilados. La edición, por supuesto, que es pasta dura. E independientemente de todo, tiene el plus de contar con las dos sagas primordiales que necesitas tener para entender en su totalidad todas las bases de lo que fue Marvel Zombies, además de el one shot Marvel Zombies Dead Days, que es una especie de prólogo, una especie de precuela de todo este asunto. El lomo de la edición se ve de esta manera, con el logotipo de Marvel, título de la obra, nombre de los creativos y una Mary Jane zombificada por acá abajo. En la contraportada tenemos esta ya clásica y bastante conocida imagen del Duende Verde arrastrando a Peter Parker con su disfraz de Hombre Araña puesto. Se nos ofrece la mención total del contenido y mención de lo que recopila. Esta edición hace bastante hincapié en las portadas de Arthur Suidam, así que hay que tomar eso en cuenta. Viene mucho material de ese autor, portadas variantes y un montón de cosas. Al ser una edición deluxe, viene con su cubre polvo, el cual se ve de esta manera una vez desplegado. Y bueno, pues internamente el cubrepolvo no trae información en sus solapas, pero adentro, en la parte interna, podemos ver un homenaje que se le hizo a la portada del X-Men número 1 de Jim Lee, hecho por Arthur Suidam. Una vez retirado el cubrepolvo, este es el diseño de cubierta. Es la misma portada, solo que obviamente pues trunca porque no se pudo hacer todo el desplegado aquí ni mostrarlo en su totalidad. Y bueno, pues antes de abrir el recopilatorio, hay que hacer hincapié en que esta portada que nos presentan es la del número 1 de Marvel Zombies 2. Y bueno, pues veamos qué tal está el papel, y déjenme decirles que no está mal para nada, como todas las ediciones deluxe, aparentemente pues siguen respetando eso del papel. Por acá tenemos los créditos autorales, y fíjense que esta es una introducción por parte de Robert Kirkman, como dije, el creador de The Walking Dead y escritor de Marvel Zombies. Esta introducción me gustó muchísimo, me pasé un buen rato leyéndola porque nos pone anécdotas bastante interesantes de cómo empezó todo el, digamos, de proceso creativo de lo que fue Marvel Zombies y algunas ideas que descartó. La verdad les recomiendo mucho que le echen un vistazo a esa introducción. Y bueno, pues aquí ya estamos adentrándonos a lo que fue Marvel Zombies. Y fíjense que ya había yo comentado esto en anteriores reseñas porque, bueno, acabamos de echarle un vistazo al menos a la primera miniserie en lo que fue la colección Salvat. Y había yo mencionado que esta saga se centra demasiado en los zombies. Aquí no hay que, bueno, el sobreviviente clásico o el grupito de sobrevivientes que es en quienes nos enfocamos. Aquí eso no sucede. Bueno, al menos Magneto al principio, pero ya sabemos lo que sucede con todos estos sobrevivientes. Y eso es algo que menciona Robert Kirkman prácticamente de inmediato, que él sí tenía esa idea de manera original de poner un grupo de supervivientes o cuando menos un protagonista, pero sus editores lo convencieron de lo contrario, alegando que, bueno, eso ya estaba demasiado visto y aparte, pues en aquellos tiempos él ya estaba haciendo The Walking Dead, y pues también se combinó con que no quería que lo encasillaran llamándole el chico que solo sabe escribir acerca de los zombies, y me pareció una estupenda
tremenda idea y una cosa muy, muy original, que mejor se enfocaran en ellos. De hecho, Marvel Zombies 2 hace mucho mayor hincapié en eso. Realmente aquí, pues sí te los ponen, pero te los manejan más como, como monstruos sin tanta culpa. Pero en Marvel Zombies 2 luego hay algunas escenas por ahí que como que te hacen dudar, siento yo. Todo este cómic es por demás interesante y créanme, lo que le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, esto ya se ha convertido en un auténtico clásico de Marvel Comics, sin lugar a dudas. Y bueno, pues es oportuno mencionar que a manera de extras, pues podríamos decir que es a manera de extras, vienen estos comentarios por parte del artista Arthur Sweetman relacionados con las portadas que él decidió elegir para zombificar y adornar todo lo que fue Marvel Zombies a lo largo de sus distintas miniseries donde él participó. Nos explica el porqué de la portada y parte de su proceso creativo para seleccionarla y, pues bueno, como dije, zombificar todo esto y hacer que se vea muy, muy genial y acorde con la temática de Marvel Zombies. La portada que vimos con anterioridad es aquella legendaria de Wolverine contra Hulk hecha por Todd McFarlane y esta de Elektra con Daredevil por Frank Miller, también todo un absoluto clásico, y se ponen al principio del número que le corresponde en la miniserie, aunque solo con Marvel Zombies 1. En Marvel Zombies 2 esto no ocurre. Y sinceramente, estos comentarios valen mucho la pena. Por ejemplo, aquí en este, donde representa la boda de Spider-Man y Mary Jane, el artista nos dice que tiene una familia de ratones viviendo adentro de lo que era el vestido de novia de Mary Jane, al menos en esta portada. Y es algo que pues no notas realmente, o bueno, no sé si ustedes lo notaron, ahí déjenoslo en la caja de comentarios, pero que nos explique todo ese proceso, esos detalles, ese tipo de cuestiones, para mí al menos es algo demasiado interesante. Y vean nada más también esta del Silver Surfer, es una joya, la verdad este señor se lució con las portadas sin duda alguna. Y bueno, pues ya entrando a lo que es la segunda parte de Marvel Zombies, déjenme decirles que el papel y las impresiones siguen estando bastante bien. Luego por ahí hay ciertos problemas, hay ciertos detalles, hay quienes dicen, no, pues es que mi edición salió mal impresa, ¿cómo está la de ustedes? ¿Cómo la han visto por acá? ¿A quién le ha salido mal? Porque a mí sí, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando menos puedo decirles que esta que me tocó no tiene mayor problema. Y pues la verdad sí es un poco lamentable que tengamos que hacer ese tipo de comparativas, ¿no? Y forzarnos a ello porque pues aparentemente no hay un buen control de calidad en cuanto a las impresiones de todos los tirajes que realiza Smash, pero en este particular caso debo decir que no tuve mayor problema. Como pueden darse cuenta, ahí están las portadas a contraluz, todo esto está muy bien. Recordemos que no es la primera vez, como dije, que imprimen este material en nuestro país, ya están bastante acostumbrados a él. Y bueno, pues la portada de Marvel Zombies Dead Days número 1 también recibe su explicación artística y pues está basada en una de las mejores portadas que existieron en la década de los años 90. Obviamente estoy hablando del X-Men número 1 hecho por Jim Lee. Todo esto vale mucho la pena también. Y sí hay que decir que Suidam dio su interpretación por completo. Vaya, es nada más se siente como que está basado, pero no es una copia ni mucho menos, ¿no? Solo es una inspiración. Y esto es antes de comenzar el número precuela, podríamos decirle, de todo lo que fue Marvel Zombies y donde nos dan toda una explicación acerca de cómo llegó el virus hasta acá, quién fue el culpable, cómo pasó, quién fue. Todo se explica aquí de manera bastante apremiante. Y bueno, pues para quienes ya lo leyeron, no tendrán la menor duda y esto no será un nuevo material. Pero como dije, yo creo que la edición está muchísimo más pensada para quienes aún no han leído Marvel Zombies y a estas alturas del partido se siguen preguntando por qué tiene tanta fama esta cosa y qué la hace tan genial. Y bueno, pues una vez finalizadas las dos miniseries y el número especial, se nos presenta este material que es bastante similar a lo que vimos con anterioridad con las portadas que corresponden a la miniserie, solo que estas portadas fueron para variantes o especiales o las reimpresiones correspondientes a lo largo de todos los años que se llevaron las historias de Marvel Zombies, y créanme que no han sido pocas, como pueden ver y darse cuenta, son demasiadas y es un deleite visual si es que te gusta el gore, si es que te gustan los superhéroes y si es que te gustan los zombies. Todo este material es muy recomendable y bastante genial. No recuerdo si esto en específico lo han puesto como extras en otras ediciones, pero pues por si no ha sido así, aquí tenemos la oportunidad de agarrarlos. Y me encanta esta de
Deadpool Merry With a Mouth. Esta serie yo la llevé, es bastante buena. Creo que nunca la han impreso aquí en México, pero es bastante buena. Esta está haciéndole homenaje al Savage Tales número 1, que fue el precursor de la serie de la espada salvaje de Conan. Pero esta de Deadpool Merry With a Mouth es una muy buena serie, y pues hace parodia a manera de zombies con un montón de tonterías y un montón de pósters de películas. Más que nada, no tanto zombies, sino lo que pasa es que es el Deadpool zombificado que aparece ahí, pero realmente la historia no se trata de zombies, es otra cosa con Deadpool, y es una muy buena miniserie, la cual recomiendo encarecidamente le echen un vistazo si les es posible. Y también, de una manera un poco, pues digámosle, extraña, vienen más por acá, vienen todo lo que son las historias de Tales of the Zombie, este personaje Marvel de los años 70, del cual pues ya prácticamente nadie se acuerda, aunque no duden que ahorita que estamos está de moda todo eso del universo Marvel, y pues hemos visto lo de Man-Thing y Werewolf by Night, no duden que a lo mejor revivan esto de alguna manera, revivan a este personaje, y pues pusieron aquí sus portadas, las cuales no están para nada mal. Así que bueno, aquí tienen esta edición deluxe, la respuesta a la pregunta ¿qué tal está el nuevo Marvel Zombies? Pues se las acabamos de dar aquí en Comics Men. Vale la pena si es que no tienen ninguna edición anterior o si es que quieren renovar la suya, porque como hemos dicho, esto está demasiado visto y demasiado publicado en México, así que pues no es ninguna novedad. Pero si tú nunca le has echado un vistazo, este material es para ti. Podríamos decir que es la edición definitiva para que empieces a adentrarte en el mundo de Marvel Zombies, porque bien, obviamente hay otras sagas, tiene otras miniseries, las cuales no han publicado, por desgracia, en nuestro país de manera reciente. Mucha gente está clamando por el crossover de Marvel Zombies Army of Darkness, yo me incluyo por ahí, ojalá lo publicaran, pero no lo han hecho. Vamos a ver, si con eso de que cada octubre hay que sacar algo de Marvel Zombies, pues bueno, esperemos a ver a octubre de 2023, a ver si Smash se anima en sacar algo más, como por ejemplo ese crossover con Army of Darkness. Los invitamos cordialmente a que nos dejen en la caja de comentarios qué les parece esta edición y si piensan adquirirla y cuáles serían sus razones para hacerlo. Créanos que leemos todos sus comentarios y nos encanta recibirlos aquí en cada video que ponemos en el canal. Por lo pronto, esto es todo lo que tenemos el día de hoy en Comics Men. Cuídense mucho, pásenla excelentemente bien y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.